amigos de Diario El Mundo y por supuesto del Mundo Danza. De esta manera inició el 8º Festival Internacional de Danza aquí en el Auditorio Dr. Manuel Suárez, y la verdad es que fue una noche de estrellas, una noche de gala y una noche con una magna presentación con Acosta Danza desde Cuba. Vámonos a lo que aconteció en esta gala inaugural. La noche de estrellas del 8º Festival Internacional de Danza en el Auditorio Dr. Manuel Suárez arrancó con la presentación de los alumnos de Prover y Fomento Artístico Cordobés, quienes interpretaron Después del Diluvio, para enseguida dar paso al intérprete Brady Farrar con Shade y posteriormente Fado de Portugal a cargo de Margarita Fernández. En ese momento el público ya se encontraba más que conectado con esta noche de estrellas, con esta noche de gala, y así disfrutamos Shaver a cargo de Avery Guy, Rojo Escarlata con Antonio Casaliño y Bohemian Rhapsody a cargo de los alumnos de Fomento Artístico Cordobés. Luego de un intermedio de 10 minutos, se abrió el telón para recibir a Acosta Danza con la presentación Fauno a cargo de los intérpretes Laura Treto y Yacer Domínguez. A Buenos Aires, una pieza dedicada por supuesto a Argentina y con ese sabor que de verdad prendió al público presente en el Auditorio Dr. Manuel Suárez, a cargo de Leticia Silva y Julio Blanes. Como un recuento de la existencia plenamente asumida por luces y sombras, se presentó Jenner Retrevien a cargo del intérprete Eli Regina Hernández, para dar paso enseguida a Refugio, una coreografía de Jairon Pérez y una interpretación de él mismo, Jairon Pérez. Impronta a cargo de Celeidy Crespo y una coreografía de María Rovira y José Gabilondo en la música. Nosotros, una interpretación en pareja de Liliana Menéndez y Jairon Pérez, quienes interpretaron Un viaje al interior de esta vida en pareja. Los coreógrafos liberaron sus experiencias para reflexionar sobre las intermitencias de las relaciones. La obra esboza los descuentos y despuntos coincidentes con las frustraciones y las luminiscencias del amor. Y para cerrar con broche de oro esta noche de estrellas del 8º Festival Internacional de Danza, El Salto de Nijinsky, una coreografía de María Rovira con la presentación en la música de Javier Gamazo y Marc Álvarez. En este momento, todos los intérpretes de Acosta Danza estuvieron en el escenario para enamorarnos con sus movimientos y dejarnos prácticamente sin aliento. Celeidy Crespo, Laura Treto, Leticia Silva, Yacer Domínguez, Julio Blanes y Jairon Pérez sin duda robaron el corazón de todos los asistentes al Auditorio Dr. Manuel Suárez. Muchísimas gracias a todos mis amigos de Diario El Mundo y gracias por estar pendiente de toda la información que vamos a tener en este 8º Festival Internacional de Danza durante toda esta semana. No te lo pierdas y síguenos a través de redes sociales. Mi nombre es Karina Aguilera y El Mundo Danza.